amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en pausa de los dos minutos. Este miércoles muy ajetreado para nosotros. Tuvimos la entrevista con Ramiro Pruneda hace un ratito. Ahorita vamos a hacer nuestro show. En un rato vamos a tener a Alejandro Jaime, comisionado de la LFA. Los saludamos por el momento. Jorge Fernando López, Flash, su servidor Gilardo Figueroa. Muy buenas tardes. Flash, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, muy contento, señores. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Habemos tazón, ¿no? No, no podemos estar enojados. Eh, no, haciendo... yo sí. ¿Por qué? ¿Porque ¿Por perdió sus reyes? ¿Sabes qué? Ahorita vamos a eso, pero sinceramente creo que le faltó, no le faltó, le falló la estrategia al Faro y ese, ese, ese juego fue, era muy ganable para Reyes, pero en detalles creo que, creo que pecó de tratar de ser contundente o, o, o tratar de, 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 de irse al 7, al 7, al 7, al 7 y no lo que en teoría... Tenía más fácil o en la bolsa, ¿no? Que sabemos que el, los goles de campo en esta liga no están en la bolsa, pero eh, ahorita platicamos de eso. Independientemente, creo que eh, fue. Me gustó más el juego del, del viernes, fíjate. Se me hizo un juego mejor, más competido. El, sí. el, el, del, el del sábado se me hizo un juego. ¿Cómo decirlo? de sí, caudillo otro, ¿no? Acercarse. Caudillo, sí, exacto. O sea, caudillos. Arrancó con el pie en el acelerador y ya en el medio tiempo cuando se vio tan arriba simplemente quitó el pie y dejó ir desde, con el vuelito a la meta, ¿no? Si bien eh, Fundidores se acerca pero eh, era porque ya también lo tenía hasta cierto punto consentido el equipo de Chihuahua y, y no fue un, un, un encuentro tan tan tenso en el en el primero sentías que cualquiera de los dos en algún momento eh, o o, o se podía cortar la diferencia. Yo, yo sí pensé que, que iban a llegar a empatar los Reyes y que en una de esas hasta podemos ver tiempo extra, pero fue un juego bien jugado y, y creo que el, el, el marcador no refleja lo que fue el partido. De acuerdo, de acuerdo. Creo que, bueno, hay una final inédita, vamos a tener nuevo campeón. Eh, Dinos ya jugó una, pero la perdió, sí. pero... Inédita, ¿por qué? Porque el equipo que debutó, a los caudillos, están en la final y de forma invicta. Y los dinos fue el segundo mejor equipo de la temporada y ahí está, no, demostrando justamente esa, eh, pues ese rango, esa calidad, no. Y eh, una gran temporada para ellos otra vez, sin duda. Eh, no, no le restamos méritos a ninguno de los dos equipos, pero hay algo que en las semifinales yo sí voy a reclamar muy fuerte: el arbitraje. Dejó no, no mucho que desear, sino lo que le sigue en las dos. Y no, y no tiene que ver con el resultado del partido, aunque sí afectó momentos importantes. Y lo vamos a explicar en su momento. Déjenme saludar otra vez aquí al buen Marco Antonio García. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, qué milagro. gira, hace mucho que no te veía. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Se te extrañó hace un ratito. No puede llegar, mano. Andaba, sí. andaba corriendo por las calles de la Ciudad de México, entonces no, no, no podía llegar. Casi <laughs> ni hay tráfico aquí en esta ciudad, entonces ya me imagino. <laughs> no, está entrenando para el maratón. Ah, Bueno, <laughs> Muy bien. Oigan, pues empecemos, ¿no? Con los dos juegos. El primero fue el viernes, de hecho, ¿no? Como tú decías, Flash, que se cambió por la final del fútbol mexicano. Los dinos dijeron, vamos a aventarnos el viernes esa final. Y creo que fue bastante interesante ese partido. Eh, llegaban los, los Reyes, que pues un equipo que cerró muy bien la temporada, un equipo que tuvo ahí sus, pues en algunos momentos, altibajos al principio, sobre todo en la primera mitad de la temporada, y de repente se encuentra ya en lo que sería los playoffs, le ganan a los Galgos y llegan a lo que es la, eh, pues esta ronda de semifinales, y ahí no pudieron. Eh, encontrar un, nada más. Nada más déjenme encontrar acá el highlight si quieren ir platicando mientras ustedes de, de ese partido. ¿Qué les pareció? Este, vamos contigo si quieres primero, mi estimado Flash. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos concluir de ese encuentro de, entre, entre Reyes y Dinos? Fíjate que eh, la verdad, creo que este equipo de Reyes está para pelearle a cualquiera, pero necesita una, eh, un, un breve ajuste. En, en una posición muy importante del fútbol americano y es en el coreback. Creo que Patrick no es el indicado. Eh, lo comentábamos, ¿qué Patrick íbamos a ver? O sea, porque cuando Patrick juega muy bien, el equipo carbura, pero de repente sale y, y hace algunas eh, decisiones en las cuales te quedas pensando, bueno, ¿qué estaba viendo o qué estaba pensando? Eh, y, y eso recae sobre el... el Accionar del equipo, ¿no? Y, y si bien vamos a ser justos, también. Patrick no tiene la culpa de de repente eh, que le suelten pases de anotación de las manos, porque pasó eh, en una serie de ofensiva donde curiosamente terminaron anotando, ¿no? Pero le tiraron un pase de aquí así, que dices. Pero también eh, el, el juego de Patrick, no, de Shannon Patrick, no es consistente. Entonces eso no ayuda y necesitas consistencia. Yo recuerdo que hace mucho alguien me dijo: muchas veces no necesitas al mejor, sino al que no comete errores. Y, y yo diría: y que sea consistente, ¿sí? y es lo que no es Patrick. Eh, la ofensiva me gusta mucho. Pero creo que también el coach Alfaro se equivoca, se la juega varias veces en cuarta oportunidad y una, en una zona en la cual tenía la oportunidad de buscar el gol de campo. Gol de campo que de haber concretado dos, eh, los dos goles de campo eh, en vez de jugarse una cuarta oportunidad, pues, se hubiera visto en la necesidad de tirar un tercero para darle la vuelta al partido, ¿no? Eh, creo que ahí el... Creo que le, le falló el, 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 el planteamiento a, al, al coach Alfaro. Ahora, eh, de repente yo no entendí por qué la necesidad de estar buscando la esquina, la esquina, la esquina, la esquina en zona de diagonales. Cuando muchas veces tenías el cruce, ¿no? Que a lo mejor no te iba a dar el primer, el, el, el touchdown, pero te iba a dejar en la yarda uno. ¿Sí? Me pasó en una o dos ocasiones. Aquí esta gran escapada de Emilio Fernández, que la verdad dio un juegazo, pero aparte. Tuvo un par de escapadas clave en momentos muy importantes. ¿sí? Y siento que cualquiera de los dos que hubiera pasado era más que justo. Los dos jugaron muy bien. Siento que eh, le faltó ese punch para terminar eh, dando el, el golpe de contundencia al equipo de los Reyes. Y eso es lo que tiene a Dinos en, en el tazón. Simplemente Dinos aprovecha lo que deja en la mesa el equipo de Reyes. Y lo sabe hacer muy bien, y, y muy aplaudido y muy merecido. Qué bueno que estén ellos en el tazón, pero siento que también Reyes, eh, hubo detallitos que, que le faltaron. Eso es lo que, lo, lo que yo les diría. Marco, ¿tú cómo viste este partido? Eh, pues dice Flash que nos preguntábamos a qué Patrick íbamos a ver. Creo que yo les contestaría que vimos... A los dos Patrick's que conocemos en un mismo partido. En un mismo sí. partido te, te, te lleva el pase perfecto, que decías, es ahí, esa era, era la jugada, y, y se la dejó ir ahora el, el compañero, ¿no? Pero, y en el del otro lo tenía, y o, o, lo, o lo volaba, o, o sí. no era de donde debía ser, y, y referente, sí, yo también creo, y, y me molestaba mucho cómo buscaban esa zona de votación constantemente en la misma jugada. Eh, eh, muy vertical y bueno, ahí yo no culpo tanto al Faro, sino al Coach Cabral, porque como nos dijo el Coach Alfaro, ya el coordinador ofensivo, el que manda las jugadas es el Coach Cabral, y o sea, pero poca creatividad para buscar, no sé, dos veces en zona de gol y a lo mejor y ya sabíamos todos que iba a ser pase, a seguramente a la esquina, y sí, iba a la esquina, e y tal vez, no sé, una jugada retardada, tal vez una carrera, porque tienen corredores, eh, o tal vez un pase cruzado o algo, pero era, uh -huh. pero ya lo sabíamos, ¿no? Que se uh -huh. hacía para atrás, Patrick, y la bombeaba a la esquina uh -huh. a ver si alguno de sus receptores altos la ganaba por arriba. Pero bueno, a lo mejor una vez, pero así se las se las jugaba todo el tiempo que las tuvo ahí, ¿no? En la cerca. entonces yo sí creo que, que Reyes dejó la victoria porque estuvo ahí, estuvo dos veces o porque dentro de la es, 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 más, hubo una donde yo no entiendo era este estaba en ya a una yarda de anotación y buscan el callback sneak y les marcan un castigo y los echan hasta la yarda 16. Ahí no supe ni siquiera qué fue lo que pasó porque ya estaban a una yarda de anotar y este y en, y en la siguiente jugada digo no sé cómo pudo haber sido un fall personal porque en, en así en un coreback sneak se me o oh, un agarrán. no no sé la verdad, no sé si ustedes se fijaron ¿Y qué fue lo que marcaron en esa jugada? Porque esa jugada lo sacó, lo sacó y fue cuando ya intentaron y todo. Y como dices, dos o tres veces a lo mejor le resultó en alguna el jugársela en cuarta y estaba lejos y se la jugaba. Y dices, tú, bueno, y además lo hacía casi siempre por pase Oye, estás a una yarda, pues mejor corre, ¿no? Porque además su corredor de, de poder es bastante. O sea, te daba tres, cuatro yardas el mexicano. Digo, el otro es el elusivo y que se te puede ir hasta anotación. Pero el, el, el mexicano, la verdad es que te, te daba tranquilamente tres, cuatro yardas porque es muy muy fuerte. Tal vez no es Emilio Fernández, pero sí es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que se equivocaron bastante los reyes y creo que dejaron ir el triunfo. Pudieron haber ganado si, hubiera, si hubieran concentrado más y hubieran hecho lo que tenían que hacer. Porque lo tuvieron, estuvieron ahí, creo. Sin duda, ¿eh? yo coincido con ustedes, creo que Reyes fue mejor equipo en esta semifinal, uh -huh. eh, desaprovechó sus oportunidades, y, pero los, los mejores equipos no necesariamente dominan todo un partido, normalmente sí, pero los mejores equipos que son, son los contundentes, y esos fueron los dinos, aprovecharon sus oportunidades perfectamente, eh, los pases perfectos de niño, niño superó a Patrick en ese sentido. Sí. Patrick, yo no lo no los, este, juzgaría como un partido malo. Fue el Patrick que vimos la segunda mitad de la temporada, pero sí de repente eh, hubo algunas decisiones extrañas, ¿no? Y quiso forzar muchos pases, que aunque te la manden de la banca, pues tú dices, a ver, tengo varias lecturas, ¿no? Y si no me está saliendo la bomba cada jugada que querían, pues tratas de ver tu segunda o tercera lectura. ¿no? y que te digan por qué no lo buscaste porque no lo vi así a lo mejor me equivoqué pero te dan cinco yarditas te dan siete cuando lo empezaron a hacer al final les funcionó pero dices bueno no sé a lo mejor querían dar el descontón porque sí un punto débil de los dinos es su secundaria no y uh -huh. muchos equipos lo han explotado entonces creo que por ahí trataron de dar ese descontón pero no puedes intentarlo todo el partido no y si ves uh -huh. que ya no te funciona tú andas mal también Luego esta jugada, se patina el receptor y se patina el corner Esa zona del campo había algún problema. No sé si estaba mojado, no sé si no estaba bien eh, el pasto o la superficie. Mira, ahí se patina el receptor y se patina el corner Los dos. O sea, esto es pro este touchdown es producto de la superficie, ¿no? De algún problema que ¿Qué? hubo ahí. Eh, no le quito mérito a la jugada tampoco, ¿no? Eh, y ve, ve por ejemplo, de repente Shippy empieza a correr bien en la primera mitad y luego ¿Qué? se olvidan pero sabes que aquí me da la impresión que también es algo parecido, ¿eh? porque al hacer el corte, no sé si él se tropieza o se patina, pero no es lógico que cuando tú haces el corte hacia adentro, hacia donde quieras, de repente, ay, 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 ay! ya tenía el touchdown, sí, Libra, haciendo ese corte y de repente se cae, sí. no sé si también fue ah, parte del terreno. Pasto. Sí. Y, y luego intentaron tres pases poste y uno le pegó en las manos a chip y lo deja caer. Luego vienen castigos y finalmente lograron ese touchdown. Pero ve este pase de niño con calma, sí, sí. no se desesperó como Patrick. Ve lo bueno, pone, pues, digo estaba totalmente solo. Y hay otro... el, 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 el... Corner, más bien. O sea, ahí preguntaríamos qué estaba haciendo el corner. ¿Cómo lo dejó ahí solo. Este, o, o Kike le hace un quiebre. Pero aquí se equivoca niño. Déjese pase en tierra de nadie y esto casi le cuesta el partido. Ahí es donde tuvieron primero y gol. Bueno primero y diez en la once y viene con estos pases. ¿Por qué no mandar una retardadita, un pase cruzado al centro con tu corredor? Sí. Todos a la zona de anotación y todavía había cuatro minutos. Y, y, y como, como dice Marco, o sea, a ver, ¿por qué no mandar a Majid? Eh, porque lo hace muy bien, sí, voy de acuerdo, ¿no? No es Emilio Fernández, pero también es un, un, un corredor muy cumplidor. En, en cierto momento se te puede escapar también, o sea, y castiga, ¿sí? Entonces... Si sí hubo una falta de creatividad en, en, en ese sector del, del campo para Reyes que termina dándoles al traste. Y, y sí, Marco, voy de acuerdo contigo. ¿eh? Vimos a los dos Shannon Patrick. Eh, había unos en oh, un par de cuartas oportunidades en las que pone un pase pero infame que dices, no, bueno, o sea, así no se puede. ¿Y sabes qué? Los receptores andaban también descontrolados de los Reyes. Eh, de repente, no sé, yo supongo por lo que se vio, había algún problema de agarre en el campo y no se atrevían a hacer sus cortes como debía o no aceleraban. Y hubo un pase que manda una bomba a Patrick y el receptor estaba parado. O se equivocó Patrick en la jugada sí. o se equivocó en la trayectoria del receptor. Sí. Y, y sí. creo que ocurrió varias veces esto. Y hubo un pase que tenía un slant ya en zona roja, a Patrick, que sí lo pasa por arriba. O lo dejó corto al que iba por fuera, una de dos, ¿no? Pero sí. fuera de eso, él hizo lo que tenía que hacer, malas lecturas, sí, porque no puedes estar insistiendo en lo mismo y si no te está saliendo, porque no estaban defendiendo bien los Dinos en, esa, en esos pases. Hextal, cruel eh, todos les estaban ganando una yarda. Y lo que sí les funcionó, los pases de poste largos, dejaron de hacerlo. Si ahí estaba el pan atrás de los safeties, ¿por qué intentar hasta la lateral, ¿no? O sea, eso es lo que yo dije. Pues si así anotaron uno, ya ahí tienen dónde explotar, ¿no? Y, y no, se fueron por otro lado, no corrieron el balón en los momentos que debían. Pero bueno, en fin, no le quita méritos a Dinos, porque Dinos fue contundente. Cuando llegó, ahora sí que llegó y puso puntos en el marcador. Eric Niño tuvo sus dos pases de touchdown, eh, tuvo una intercepción que por poco y. Le cuesta el empate, quizá, a lo mejor si hubieran ido por conversión los Reyes, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero eh, la cuestión es que creo que Reyes pudo haber hecho más. Sí. Y a, a, con eso nos vamos a quedar todos. Y se lo dije hace rato a Ramiro, este Marco, creo que no habías llegado, como que Dino sí le afectó el descanso, ¿no? Un poquito. Sí, porque llegó comentando eso. Bueno, yo cuando ingresé fue que decía. Que lo mismo les había pasado el año el año anterior, que eran tres semanas de descanso y que a lo mejor eso les había afectado, pero la verdad es que, pues, ellos jugaron lo que tenían que jugar, cumplieron como tenían que, que hacerlo, pero más bien Reyes pudo haber, haber este, sacado ese triunfo. O sea, si en temporada regular se quedaron a una patada de ganar, esta vez se quedaron en dos zonas de gol que no sacaron ni un punto y que la verdad. Estaban en la 1, como dices, en primero y gol en la 11, pero estaban en primero y gol en la 1. Y fue cuando hicieron el callback Sneak que, que les marcaron castigo y los echaron para atrás. Y ese suat que vimos, ese pasecito a las esquinas, no sé cuántas veces lo buscaron, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y en la serie final de Reyes, o de las series finales, eh, ahí el arbitraje se vio pésimo porque venían avanzando los reyes. después de la intercepción, ya lo que vimos son los pases que intentó al final al touchdown, pero justamente en la jugada que llegan a la yarda 11, creo que es un pase a uno de sus corredores, no sé si era Shipy o era Mahir, se toca la rodilla en tierra y luego se mete hasta el touchdown. Ah, sí. O a la sí, sí. El caso es que traen un ritmo los reyes que ya estaban para anotar y se tardaron como 15 o 20 minutos y además sí. marcan un, un castigo en contra de los reyes que era castigo en contra de Saltillo. Alfaro se puso como energúmeno, sí. porque, y con justa razón, porque él dijo, si fue castigo de ellos, era jugada gratis. Sí. Y, en, en un debate que dices, para árbitros profesionales no debe existir. Uh -huh. Algo parecido pasó con los fundidores. ¿eh? Eh, sí. de mataron el ritmo de las ofensivas y ahí sí creo que afectaron, porque permitieron a la defensa de Dinos ajustar, pues, uh, ajustar un poco, calmarse y decir, a ver, ¿qué están haciendo? Y les doy tiempo de dar ciertas instrucciones a los coaches. Fueron 15 o 20 minutos de tiempo sí. corrido, me refiero, no de juego, sino de tiempo corrido, en que hablaban por aquí, veían la repetición, si hizo down, si no hizo down, de quién fue el castigo, y dices, oye, ¿y por qué, ¿por qué tanto en una jugada tan simple? Eh, sí, y sobre todo, a ver, o sea, es muy sencillo, sí, si es eh... Del, de la Si es un castigo de la ofensiva, antes de que arranque la jugada, se para. Claro. ¿sí? Y, y si es del otro lado, ok, castigas, pero o, o, ahora sí que si es durante la jugada, castigas y punto. Pero aquí se estaban equivocando, en, así que para dónde tenían que, que mover el balón. Pero también, como dices, en algo tan simple que dices... No, bueno, a ver, explíquenme cuál es la dificultad. O sea, hay una falta de comunicación entre los árbitros gigantesca. ¿sí? Y, y no nada más entre los árbitros que están abajo, porque también vimos en varias ocasiones a Maltos que estaba allá arriba en la, en, en, en la cabina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el palco. Entonces, y dices, bueno, a ver, señores, espérense, a ver, ¿de qué están hablando? O sea, cuál es la complicación, porque sí, eh, como dices, te rompe el ritmo del juego. Y de entrada parecía que era una jugada en la que Krull se metía a las diagonales. Yo no vi, no recuerdo, la, o sea, si lo tocan o no lo tocan. O sea, yo no recuerdo una toma que dijera si lo tocaron. Sí, o sea, creo ¿En que el ahí... Campo marcaron touchdown. Sí, entonces yo no sé si ahí literalmente les dio un brain fart a los, a, a los <laughs> árbitros. Sí, no es que no hay otra forma de decirlo. O sea, perdón. No, <laughs> <laughs> sí. Pero algo, algo parecido ocurrió en, un, en el Dinos Fundidores ahí. Eh, Viamontes hace una atrapada y lo tocan en el suelo y solamente ah, una toma. Y la repitieron solamente una vez y dijeron que no, que no lo tocó el defensivo de Fundidores y fue touchdown. Aquí fue al revés. Y eso es lo que nos hace dudar de muchas cosas que no deberíamos. Eh, porque si te equivocas, te equivocas sin importar el color del jersey. Pero cuando sí. te equivocas siempre en el mismo estadio y siempre a favor del mismo equipo, creo que puede haber sos, este, sospechosismo, ¿no? Que no existe sí. la palabra. Pero. Y eso pero... me da miedo, ¿eh? Eso me da sí. miedo porque, eh, a ver, eh, a mí se me da mucho el empezar a lucubrar y sacar teorías de conspiración. Me cuesta mucho trabajo, no tiene una idea. Es bien fácil, ¿sí? sí. Pero. Eh, Sí es como de haber entonces aquí qué onda cómo va a estar el arbitraje en el tazón México porque sinceramente la única manera en la que Dinos le pueda contender al tú por tú a caudillos pues me parece que es que le echen la mano porque ah. tiene que tiene que jugar un juego perfecto y más allá o sea para ganarle a los caudillos sí o sea, estabas viendo el programa, ¿verdad? ¿Por sí, qué? Este programa, ¿verdad? Pues fue lo que dije, le dije a Ramiro: para ganar, lo que tiene que hacer Dinos es jugar perfecto, si no, sí. no le van a ganar a Caudillos. Le hice el programa, muy bien. No, te juro que no lo vi, pero voy de acuerdo con eso. O sea, tiene que jugar perfecto porque no hay de otra. O sea, eh, Caudillos no es un equipo que salga a equivocarse. Ahora, Pueden salir en una mala tarde, sí, sí, pero, híjole, si de repente empezamos a, a tener este tipo de, de, de problemas con el arbitraje, que es para acá, no, que es para el otro lado, que es para arriba, y que y enfrían el juego, ahí sí es, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando. O sea, porque eh, yo me imagino que ahí debe haber uno o dos que deben de estar muy enojados y, y, y que de, se deben de estar mordiendo ahí el labio. Porque el equipo de fam haya llegado al tazón México, ¿no? Uno de los equipos de fam. yo me imagino. Como ayer por ahí vi un meme donde decía estamos a martes y los árbitros siguen analizando las jugadas de la LFA. Entonces sí, o sea, a lo mejor es, la verdad es que y, sí, sí el arbitraje ahora sí dejó mucho que desear. Sí. Oye, y hubo un touchdown, bueno, ahorita vamos a ir al otro partido, ¿no? Un touchdown de, caud de caudillos que hubo después faltas personales muy extrañas que se terminan creo que marcándoselo a fundidores, ¿no? Cuando llegan y planchan al jugador de fundidores después de haber anotado. Pero en fin, eh, cre creo yo que esperemos que el arbitraje no vaya a ser un factor en el tazón. De alguna forma creo que no lo fue en semifinales, porque ganaron los favoritos. Pero sí mataron series que eran para empatar en ambos casos. ¿No? Este, y creo que eso no, puede, pudiera eh, de, pensarse. De, ajá. De, de, de De fundidores no fue para empatar, fue para ponerse a siete. No, era no la era final, problema. era la serie final. No, pero nunca estuvo, nunca se acercaron a más de 14. Pero fue en la serie final donde, donde paran el, por una decisión y también se tardaron sí, como 15 años. Sí, pero iban 14 abajo. Iban 14 ah, sí, abajo. Okay, okay. Pero a lo que voy es, de cualquier forma, ya estaban en zona roja, zona de gol, o ya estaban por anotar y de repente vienen esos eh, baldes de agua fría para una serie ofensiva que son de ritmo tanto Reyes como Fundidores, con sus corebacks que pueden... Epler se vio un poco mal en el partido, eh, sobre todo la línea ofensiva. Ahorita vamos a analizar ese juego. Pero en cuanto a Reyes, Patrick tuvo ahí sus problemitas y pues cuando ya estaba en ritmo, ¡pum!, viene el balde de agua fría. No le quita méritos a Dinos, pero sí le quita méritos al arbitraje. O sea, ahí sí yo digo que el arbitraje tiene que hacer algo la liga porque no está a la altura de estos niveles de fútbol americano. Si hay problemas en la UNEFA que hemos visto, aquí en esto de la LFA, peor, ¿no? Entonces, eh, hace buena chamba Matos, pero le falta. Le falta sin duda alguna eh, mejorar en ese aspecto. Eh, en cuanto a Dinos, este, Marco, pues muy merecido, justo, el año pasado lo sorprendieron. Este año eh, no, se, no, no se dieron ese lujo de que lo sorprendiera el, el visitante, y eh, pues lograron llegar al tazón que desde el año pasado todos apostábamos que ellos iban a estar. Sí, sí la verdad, como lo decíamos hace un rato con, con Ramiro, y este, esa ejecución decía él. Y es cierto, o sea, ellos ejecutaron lo que tenían que ejecutar. Independientemente, si Reyes no anotó y no ganó, fue por sus errores, pero Dinos hizo lo que tenía que hacer. Y Emilio, cuando tenía que dar su segundo esfuerzo, lo hacía y se escapaba a otras yardas, ¿no? Entonces, es así, así es el fútbol americano. Oye, en una de esas, en la primera gran escapada que tiene Emilio, eh, es de, a ver, alguien explíqueme. Él nunca deja de mover las piernas y eso me queda clarísimo, pero ¿qué le pasó al Tacleo de los Reyes en esa jugada? O sea, es diría. Bolsa, nada más. Sí, estaban jugando. Diría mi, 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 tío, mi tío Pepe, ¿no? Que jugó en Cóndores, diría, estaban jugando al pipi si Gañas, ¿o qué? <laughs> sí. Correcto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, dinos ha invertido muchísimo para un campeonato. Eh, esta es su oportunidad de tanta inversión que han hecho en los últimos dos años. Me refiero a inversión de jugadores, inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, talento en coaches. Eh, Carlos Rosado se lleva a Horacio García, que sigue coachando cuando es director deportivo. No sé si la liga, y se lo voy a preguntar al rato a, a Alejandro Jaimes, porque no sé, digo, entonces al rato que se baje el dueño del equipo a coachar también, ¿no? Eh, una cosa es la directiva y otra cosa es el staff, ¿no? Oye, bueno, mira que yo sé de buena fuente que en la tercera temporada de, de la LFA, los los jugadores se referían a, a Paco Orozco como el Jerry Jones. Pero no está coachando en la banca. ¿no? no, obviamente que no. No, pero eso me tocó verlo de primera mano, no me lo cuentan. O sea, pero cuando tú le dices a un jugador, o sea, a lo mejor que esté en la banca y, y ni así, yo lo tendría fuera de la caja de coacheo, pero cuando está en la banca con la misma playera que los coaches y le da indicaciones a un jugador o lo felicita y le dice bien hecho por esto, y sale en la televisión, porque lo enfocan más que a César Adame, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es preocupante lo que está pasando en Dinos y que nadie les diga nada. Eh, y, y no tengo nada en contra del coach Horacio, simple y sencillamente zapatero a tus zapatos, como dice Fernando Schwartz de Osvaldo Sánchez, ¿no? Dedícate a lo que estás. Si eres director deportivo, te sientas en el palco o con el dueño y estás explicándole lo que está pasando en el juego, pero no puedes estar en la caja de cocheo. Y. Eh, no, yo no veía a Joaquín Castillo coachar cuando era el gerente de Condors. Sí, no. O sea, y, y podía haber estado, ¿no? Y no, Félix Buendía y su staff estaban coachando a, a los equipos, ¿no? A sus jugadores, pero en fin, son detalles que la liga tiene que pulir, esos detalles finos para que se vea más profesional esto y no se vea y no parezca que tienen ahí en lista de espera a Horacio, al coach Horacio. Para en cuanto le vaya mal a Dame, lo suben y corran a Dame y ya está Horacio, ¿no? Mira, ¿no? así de fácil, Víctor eh, Gil, no te vayas muy lejos. ¿Qué pasa con, con el coach Strebel? ¿Sí? O sea, a ver, por regla de, de, de la eh, NFL, y sí, es otra liga, sí, pero es lo que también es el referente que se tiene, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un coach ganador. Sí, o sea, olvidémonos que era el coach que, que, que ganó el Tazón México del año pasado. Un coach que en ese momento era un coach ganador, llevaba más ganados que perdidos. Lo corren y de repente aparece como... Eh, el coordinador defensivo de otro equipo esa misma temporada, ¿en dónde has visto eso? No. O sea, así como el hecho de, de, de lo de Félix en, en Mexicas, nada en contra de Félix, creo que es un muy buen coach, pero oye, te faltaba un juego, espérate, ya sí. que coaché el interino y ya después viene Félix, ¿no? Pero, Perfecto. o sea, sí se siente como muy al vapor, muy de tapón. Uh -huh. Sí, o sea, hay que guardar ciertos procedimientos, ciertos sí. protocolos. Eh, de respeto y de ética en algunos aspectos, ¿no? Pero, en fin, digo, eso ya lo plantearemos con Alejandro Jaimes entre tantas cosas que vamos a platicar con él. Pero ¿qué? no sé si quieran algo más de Dinos. Creo que la afición muy bien. El campo sí tuvo sus problemitas. No sé si llovió. Creo que sí estuvo lloviendo ese día. No es cierto. Donde llovió fue en Chihuahua, si no me recuerdo. Pero ahí hubo muchos patinones. Eso sí es un hecho, ¿no? ¿Nada más? Sí, te digo, vámonos. Vámonos, vámonos entonces con los eh, invictos, el equipo de caudillos que está a una victoria de una temporada perfecta en la LFA, en su año de debut. Eh, los fundidores que pues, se presentaban como el campeón defensor, ahí los Pumas, digo los caudillos, parece el uniforme de Pumas muy bonito, eh, empiezan a tambor batiente, una atrapadón ahí, me parece que fue Harris, ¿no? El uh -huh. ese primer que bueno. Sí, no, no fue Harris. No, este, no fue. Es, es el otro. Ahorita me acuerdo del apellido de este hombre. Pero ve, nomás que atrapada, ¿eh? Vámonos. Y el corner, pues, en el suelo, ¿no? Además. Y de repente ya estaban dos troyanos arriba. Y dices, no hombre, o sea, ahí sí, ¿cómo vas a levantar esto, ¿no? Se vio buena entrada porque enfocaban la tribuna que estaba llena, pero del otro lado estaba vacío. No sé qué esté pasando en Chihuahua, creo que se necesita. Mira, ahí está la tribuna vacía. Sí había gente, pero vacía. Entonces, a mí no me vengan a decir que uh, entradón en el, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Era una semifinal. Era para que hubiera tres cuartas partes del estadio, ¿no? Y apoyar a su equipo local. Tampoco es un éxito rotundo como nos han querido vender a Chihuahua. Eh, el partido, regresando al partido, pues fue un partido de alto calibre. Eh, y ahí me gustaría escuchar tu opinión de lo que pasó en el juego. Mira este touchdown, cómo arrastran a, a Woodson. Taclea y llega, ve, lo empujan y se arma ahí el tracatraca, -traca, como dirían en otros deportes, ve, lo, lo arrastran sí, se cae, y cuando se quiere levantar lo empujan, pero o sea, en una actitud antideportiva, vamos, y se levanta y pues obviamente se arma eh, los empujones y a los que castigan o a los que le reclaman son a los fundidores, y nadie vio el empujón de caudillos, es un problema este de arbitraje. Del número 51, el que era, jugaba de la UDLA, el tackle de la UDLA, es, es el correcto. que llega... Y lo, y lo empuja ahí para quitarle al compañero, ¿no? Digo, y, y lo entiendo, ¿eh? También, o sea, yo no estoy just, no estoy reclamando lo que él hizo, ¿no? Y esta jugada, ¿eh? Cuando al medio tiempo iban a meter un gol de campo al final del segundo cuarto, les bloquean la patada y ¡pum! Se despega el partido, ¿no? 31-7, la devuelven para touchdown, ahí creo que ya estaba sentenciado, ¿eh? Digo, los fundidores podrían ser muy explosivos, lo que quieras, pero ya 31-7 en lugar de un 25-10, que estabas a dos touchdowns. Eh, ya, como que decías, ya vemos a los caudillos en la final, este, mi estimado Flash. ¿no? Sí, aparte, sabes que a mí me pasó, estaba yo platicando, mensajeándome con, con un cuate, y, le, y cuando vi que iba el gol de campo, le dije: prepárate para alguna, alguna cosa extraña que suele pasar en estas situaciones en la LFA. O sea, sí. muy probablemente les van a tapar el gol de campo y se les van a regresar a touchdown, y ¡pum! Pasó, y te lo dije. O sea, algo iba a pasar. Eh, Digo, eh, ahora es eh, fue, fue cosa de suerte en el sentido de que sabemos que eso pasa en los equipos especiales. Pero sí, ya después de eso, ¿sabes qué? Eh, los eh, caudillos encontraron la manera de eliminar salvajemente a todos los receptores que no se llamaran Justice. Y luego también estuvo bajo un asedio constante Shelton Epler, si no era máximo, ¿sí? era el cabo y si no, era carrete. Entonces, eh, también hay que darle crédito a la línea defensiva de Chihuahua, son unos monstruos, ¿sí? Y, y eso termina complicando mucho el juego. Y ya eh, me da la impresión de que ya al final Chihuahua le había quitado el pie del acelerador y pues en carrera de bajada y sin frenos, pues a ver quién los para, ¿no? Llevaban mucha ventaja. Eh, y, y, y si bien Epler hizo lo que pudo, porque realmente extendió jugadas que parecía que ya no había nada y de repente se escapaba y a lo mejor corría y, o, o mandaba un pase que sacaba seis yardas pero nunca estuvo tranquilo, le estuvieron respirando muy cerca durante gran parte del juego. Entonces ningún coreback puede ganar así, o sea, necesitas tener tiempo para buscar a tus receptores. Y, y pues ahora sí que kudos hacia la defensiva de Chihuahua, porque normalmente los que se llevan la, los reflectores son los del otro lado del balón, que sabemos de lo que son capaces, pero aquí creo que valdría la pena resaltar la labor defensiva del de, de escuadrón de caudillos. Oye, Marco, el primer touchdown de Caudillos no te da la impresión que es una, sí es una gran recepción, pero hay una interferencia ofensiva antes. Pues de eso se quejaba, ¿no? Si vemos la jugada, el, el, el defensivo voltea a ver al árbitro y le dice que, que lo empujó antes de ir por la, por, la, por la recepción, ¿no? Sí, o sea, opaca con esa estatura y, pues, y estirando los brazos, se ve fácil, se ve muy bonita la recepción pero o sea, segundos antes sí parece como que le da un ligero empujón para poder caer solo y ya elevarse, elevarse y tan así que el, que el mismo defensivo voltea con el árbitro a decirle, a decirle que, que, que lo habían, lo habían empujado, ¿no? Entonces, pues sí, pero a lo mejor es no, no creo que haya sido tan determinante, ¿no? Hay a veces que se, hay contactos que a veces marcan, a veces que no marcan lo hemos visto en la NFL, lo hemos visto en la NFA, y este y a lo mejor esa no fue tan determinante como por ejemplo esto el, el, el haberle eh, el, el que tú vas a, a ir tra por tres puntos y resulta que en lugar de ganar tres te meten siete no o sea eso eso yo eso sí es más determinante el que no puedas bloquear el que te el que a a, a, la, a tu no puedas proteger a tu pateador para que intente el gol de campo eso sí me parece preocupante entonces este pues sí, creo que, que, que Fundidores reaccionó reaccionó bien, tan así que el, el festejo de, de los caudillos al final fue realmente o sea, saborearon el trufo, no para ellos no fue tan fácil, o sea, se lo mostraron a la hora de, del festejo porque cuando se acercó bueno, cuando se iban a acercar a siete vaya que estaban este, muy preocupados, entonces sí creo que fueron circunstancias que Fundidores jugó bien por momentos, pero pues Caudillo siempre llevó la, la ventaja. Es un equipo que, que tiene todo y que, y que me imagino, como dice, hace rato le decías a Ramiro, que sale por, por nueve puntos favorito en la final, ¿no? Pues bueno, Epler, la verdad, muy bien. O sea, la verdad es, es un Corvá que a mí me parece el mejor, el mejor de la liga. Y, 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 y porque tiene ese, esa cadencia, porque a veces está en la bolsa, a veces sale de la bolsa, a veces corre y, y hace el primero y diez. O sea, la verdad es un jugador muy completo. A mí me, me encanta de coreback, se me hace el que es el mejor, independientemente de, de los, del brazo de, de los otros corebacks, que sí son, son muy buenos, pero él se me hace más completo. O sea, con ese tipo de, de que se quita a, a, al la presión mira, mira, mira. y sale a un lado y conecte el pase, o si él tiene que correr, corre y gana 5 o 6 yardas, sea un tipo muy inteligente. Pero sí, este, pues creo que, que Caudillos fue, fue superior y Fundidores, pues quiso reaccionar, pero reaccionó tarde, ¿no? Mira, ahí está parado el corner con mucha ventaja en la yarda 4 y el receptor ¿Ah? está por ahí de las 7. La dejamos correr, entran a la zona de anotación, ¡pum! Ahí está el empujón. Sí. el, balón está en el Sí se ve cómo le extiende el brazo, o sea, de eso no hay duda. ¡Pum! ¡Adiós! Y lo manda a volar porque le lleva tamaño y peso, ¿no? Y hay, otra, hay otra toma donde se ve más cerca y sí se ver, ve. Aquí. En esa creo es... No es lo lo, que lo notar, de, pero. de, de ritmo. En, en, en la toma anterior, en la, en la más lejana, sí se ve que extiende el brazo, o sea, de que hay un empujón, hay un empujón. Va, va de nuevo ahí. ¡Ah, ¡Ahí! ¡Ah! ¡Sí! Sí, le extiende el brazo o sea. y, y ve la posición del defensivo está fuera de, está desnivelado ¿por qué por el empujón uh -huh. por el empujón del receptor de caudillos y el sí. árbitro está colocado donde justamente en la línea de gol donde está empujándolo Y o sea, sí, por eso voltea y le reclama o sea digamos que no estaba mal colocado pues no pero bueno en fin son, son parte de los de los partidos lo entendemos pero esperemos que no ocurra algo así en el tazón que que determinen un touchdown o un cambio de posesión, o que frenen una ofensiva porque no saben qué marcar los oficiales. O sea, porque es que esto, es que la repetición y que se tarden 15, 20 minutos en tomar una decisión de una jugada simple, tanto sí. de vinos como de caudillos, es, eso para mí es una burla para los aficionados de cualquier equipo, incluso del que ganó. O sea, no, no, no lo veo cargado del que perdió, nada más. Incluso aquí también hay una en la que ya eh, el equipo de fundidores está en la yarda 1 y de repente marcan, si no mal recuerdo, es una actitud antideportiva o un, o un foul personal, uno de los dos. No recuerdo porque aparte nunca se escuchó, nunca supimos. Cuando nos dimos cuenta era porque los fundidores ya estaban en la yarda 15. Entonces fue de, a ver, explícame qué pasó porque nadie supo. O sea, literalmente sí fue, como decía aquel eh, personaje del Wiri Wiri, del Museo del Cuscus. ¿sí? Nadie sabe. Nadie supo, ¿sí? O sea, ya cuando nos enteramos... Ah, era, era de Herbés, ¿no? ¿no? No, no, pero eh, lo que pasa es que ese personaje es una copia del de No le saques... De, ah, ya, ya. ...del de Wiri Wiri, que pasaba okay. en, en el programa del Wiri Wiri, de donde ya. termina sí, de, adoptando el nombre Andrés Bustamante. Sí, exacto, en mi visión. Bueno, X. Eh, ya, ya demostramos la edad aquí. Eh... Pero sí fue de, a ver, explíquenos qué pasó, porque cuando nos enteramos ya están hasta atrás, y, y los mismos de la transmisión no lo supieron, si no mal recuerdo, quiénes eran ahí. No sé si eran Beto García, este. Estaba, no, estaba aquí Joaquín. Castillo, estuvo. Joaquín, ¿no? Joaquín. Creo que era, era Javier Trejo Garay el Playboy. Creo que sí, sí. Pero ninguno de los tres, y no es tirar la tierra, porque lo que pasa es que nunca nos dijeron qué fue. Sí, o sea, tanto no lo supimos nosotros como no lo supieron ellos, ellos, ellos y no sé si en el estadio lo comentaron. Entonces fue, no, sí fue de. No, nunca tomaron a, al árbitro, ¿no? Que dijera e hiciera alguna seña. Sí, ¿no? uh -huh. También hubo uh -huh. otra jugada donde me llamó mucho la atención, que pues yo no lo había visto, donde incluso Epler eh, se enoja mucho, se molesta porque lo agarran de la barra, de la máscara, sí. y, este, y no la marcan. O sea, la jugada. Sí, no, y después de la repetición, dicen sí. que sí fue barra, ¿no? Entonces, y les dan el. Ya le habían marcado actitud antideportiva a Epler. A Epler, sí. Por Y sabes que aquí sí creo que hay que poner eh, muy eh, particular atención a esto, porque esto se puede dar, eh, esto es para así que evitar una desgracia, eh, como se acordarán del Bottlegate en Cleveland. Sí. <laughs> Sí, o sea, porque en uno de esos momentos puedes sentir la afición. En este caso era al revés, el, el beneficiado era local, pero en una en una decisión en la cual, oh, eh, oye. Le están marcando actitud antideportiva a Epler y de repente lo vimos. Y no, a la mera hora es este jalón de barra, pero no lo marcaste. Entonces no puedes aventar el pañuelo. O sea, a menos que ya esto lo hagan como el XFL en donde se puede retar que hubo un castigo. ¿Sí? O sea, eso salió, me llamó la atención porque yo nunca lo había visto aquí. O sea, sí. entendí que eso no lo había visto. Ya le habían marcado la actitud antideportiva a Epler y de repente señalan que es barra. En contra de, de, de los locales, ¿no? Aurillos, ¿Sí? ¿Sabes qué? Me da la impresión que Epler es el Michael Jordan de la LFA. Porque <laughs> Michael Jordan decía: Me vio feo, es casti es foul. Y lo mismo de Epler. Ok, vieron la barra después, se la marcas. Pero la actitud antideportiva no la quitas, porque quién sabe qué dijo Epler. No puedes permitir una falta de, de respeto a la autoridad, que es el árbitro, el referee, ¿no? Entonces, esa se queda. Pero dice: ¿Saben qué? otro árbitro marcó el, la barra, entonces, pues, va para atrás, o sea, a final de cuentas se, se mueve el balón y se marcan los castigos, pero dije, nunca dijeron nada de la actitud antideportiva de Epler, no puede sancionar al MVP, ¿no? No, eh, mira, creo que no fue por ahí, creo que literalmente les dio otro brain fart a los, a los árbitros, ¿sí? y, y no supieron ni por dónde, pero voy, o sea, a ver... Nunca vimos, y voy de acuerdo con lo que dice Marco, o sea, en la en la jugada, de hecho se ve como se le tuerce la cabeza, ya es más claro en la, en la repetición, pero nunca lo marcaron, y de repente, como dices, marcan la, la, la actitud antideportiva, y es luego que Epler se levanta y le dice, me jaló de la barra, pero así y, le grita algo al, al árbitro y es donde avienta el pañuelo y, contra Effler. Sí, sí, sí. No, o sea. Fue y... Cuando le digo, ah, de veras, ya lo aventó. O sea, no, no viste al la... árbitro, le dijo, es cierto, y aventó el pañuelo. Es Pero la, la pre... barra la que estoy marcando. Pero la pregunta es, ¿en dónde aventaron la? Yo nunca vi el pañuelo por, eh, por, por el jalón de la barra. Entonces, no, 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 no. entonces, ahí es en donde, espérenme, a ver, explíquenme qué está pasando, porque de repente, si es de contentillo ahí es en donde se empiezan a distorsionar las cosas. De acuerdo. Ahorita le preguntamos ya a Alejandro Jaimes, en, en, die, en ocho minutos empezamos la entrevista con él, ¿algo para concluir de Caudillos, Confundidores, este marco? ¿qué, ¿Qué te gustó? ¿No te gustó el partido? ¿Caudillos, ah, no, es un no, Caudillos es un equipo que no le veo falla por ningún lado, por eso le decía Ramiro que si gana, si, este, si Dinos quiere ganar, tiene que jugar perfecto, sin hacer ningún error, ninguna equivocación, y tendrían oportunidad porque también es un gran equipo, pero para ganarle a Caudillos la verdad está muy complicado. Y lo, lo demostró cuando iba con Dinos en temporada regular, donde se, se va abajo y hasta lo mencionamos ahí como en el momento que, cómo reaccionan, como dicen, no, no, espérame y voy y enseguida en dos o tres jugadas ya, habían, ya tenían siete puntos, ¿no? O sea, reaccionaron enseguida. Entonces, la verdad, espero que sea un gran, una gran final, pero sí veo ligeramente favoritos a, a los a los caudillos, ¿no? Y dinos, pues digo, caudillos tienen que hacer lo que ha hecho toda la temporada y, y dinos jugar perfecto, ¿no? Y buscar algún error del otro equipo para poder, este, para poder tener ese, ese chance. Sí, y bueno, nada, es, nada. Me, me despido porque no voy a poder estar en la entrevista con Jaime. Es que sí. a las seis y media tengo una, me pusieron una radiografía y tengo seis y media la, la radiografía, el estudio, entonces... Desde hace dos meses me dieron la fecha y pues ahorita me voy corriendo para la radiografía. Pero pues ahí por favor exprímanlo, Voy a tratar de verlos ahí y este y dígale a ver cómo cómo está la cuestión y cuántos equipos va a ver el, el año que entra. De acuerdo. Muchas gracias Marco como siempre. Bueno, gracias por a ustedes. Nos Entonces, vemos. Gracias. No te espantes si ves la muerte, ¿eh? porque pues, no. es el esqueleto. Acuérdate, Gracias. no vayas hacia la luz. <laughs> no. Suerte, suerte, Marco. Gracias. Y Ismael Leal dice, buenas tardes, saludos Gil, Marco y al buen Flash y escuchar su análisis en estas semifinales. Dice, en el partido Dinos Reyes no ganó Dinos, lo perdió Reyes por una muy mala lectura de juego y el dueño de Reyes tiene que buscar otro coreback porque dejó mucho que desear el señor Patrick. También dice: Mi punto de vista es que los dinos no tienen ninguna oportunidad ante caudillos y creo que siendo humilde ganan los caudillos por dos o tres posesiones. Si le quitan el pie del acelerador, ups. También dice Damián: Hola chicos, buenas tardes. Estuvo bastante bueno el juego Dinos Reyes, pero creo que head coach de Reyes se precipitó en una cuarta teniendo dos goles de campo y luego en cuarta y uno un castigo de 15 yardas. Sí, justo es lo que estaba diciendo Marco y Flash, ¿no? Dice, creo que Dinos juega muy bien, pero no cometieron error y Reyes cometió los errores y pudo ganar el juego. Ah, hay una salida en falso. Era jugada gratis y los cebras mal. Pero el oficial, el oficial, en vez de poner orden, pone desorden. Y no le dice que el balón está dentro de las 5 y los mandan 15 yardas. Se hace una pachanga y ahí creo que quitó el ritmo. Reyes sí. se fueron ahí más de 10 minutos de tiempo. Correcto. Y dice, en el otro juego. Los caudillos dan miedo. Ahora la transmisión, el micrófono de la cebra no se escuchaba y los comentaristas no están en el estadio y también no saben lo que pasa a los camarógrafos. Dice Ismael. Sí, sí. Perdón, me voy rápido, Flash, para sí, sí, empezar sí, lo que. Sí, ¿no? sí, sí, perdón, perdón que te interrumpa, pero para Ismael dice lamentablemente los árbitros muy tibios dejaban que se aventaran y nunca marcaron actitud antideportiva y nunca marcaron algún castigo. Damián, se pierden en las tomas de las jugadas. Hubo muchos castigos que marcaron. La jugada de la barra de fundidores del coreback la marcan, creo en la repetición, pero marcan el castigo y le quitan la actitud antideportiva. Ismael dice lo que comentaron de la jugada que nunca se supo qué marcaron y se sacaron un veredicto de la manga, pero creo que los errores arbitrales no afectaron en el resultado final. Creo lo mismo. Dice, en esta semana se demostró que los errores son determinantes como le pasó oh, a Chivas y Reyes. No, bueno, ya. Eh, 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 ahí fuiste a poner el dedo en la llaga, mano. Porque le, ni, le tocó por ni, Reyes, ni chivas ni checo. O sea, ¿A, a, ¿A poco le vas a las chivas, Gil? Por supuesto. Eh, Jara, más bien, mi pregunta debería de ser, ¿en serio te gusta el fútbol? Sí me gusta. Está bien. No, no me dedico a ese porque, uy, se ponen muy sensibles todos, ¿no? Pero, pero bueno. Vámonos, Flash, para ahorita irnos a la entrevista con el comisionado, ¿no? Algo para despedir. Eh, eh, ¿Sabes qué? Eh, me... Quiero poner en perspectiva algo. Dinos es un gran equipo, pero ¿en qué nivel está Caudillos que entra como nueve puntos favorito al Tazón México? O sea, estás hablando de una monstruosidad sí. y de ser así creo que sería hasta el día de hoy, ya lo que pasa después es otro boleto, Así que el, el, el mejor ca, eh, campeón que ha habido, para mí el mejor campeón que ha habido hasta este momento ha sido Condors, pero eh, híjole, si hace la hazaña el, el equipo de, de, de caudillos, pues no hay, no, no hay ni con qué discutirlo, ¿no? O sea, por momentos parece que es un equipo de otra liga. De acuerdo. Van por la de los delfines de Miami, pero bueno. <laughs> Vámonos, Flash, muchísimas gracias. Vámonos. Gracias a Marco y pues nos vemos en, en dos minutos, empezamos la otra transmisión con el comisionado Alejandro Jaimes. Gracias por los que escribieron. Ahorita abre la siguiente transmisión, nos vemos allá. Pásenla bien, cuídense, hasta la próxima.